Hernández, goleador del torneo, y además, bueno, también felicitarte por este ascenso, este campeonato. Contanos cómo lo viviste desde el jueves pasado, lo que fue esta experiencia. La verdad que fue una experiencia muy buena, fue increíble. La verdad que vivirlo con el club y acá en Salta fue una experiencia muy, muy buena, lo viví muy bien y lo traté de disfrutar cada momento. Como dicen tu compañero, vos sos el distinto de este equipo, ¿no? ¿Cómo lo viviste y qué es lo que le das vos a tus compañeros en este equipo? La verdad que, no sé, recién me entero que soy el distinto. Nada, yo me creo uno más de mis compañeros. Trato de aportar siempre lo mejor al equipo, desde lo sencillo, aportar siempre lo bueno y lo positivo al equipo. Hace poquito volviste de una experiencia muy linda en España, ¿no? ¿Y cómo te sirvió eso para lo que fue este certamen? La verdad que fue una experiencia increíble, fue muy buena. Y bueno, allá no bajé el ritmo, seguí entrenándome a full porque sabía que cuando vuelva tendría un reto muy, muy alto. Y bueno, tendría que estar a la altura y bueno, sabía que mis compañeros aquí también se estaban entrenando y bueno, allá también la pasé muy bien y traté de disfrutar. Por último, ¿tus expectativas para lo que le viene al Ciclón en esta Liga Nacional A? Y nada, seguir entrenando. No sé, seguramente ahora con el preparador físico ya arreglaremos cuando comenzamos de nuevo. Y nada, entrenarse el doble, porque sabemos que lo que viene es, no sé si el doble o el triple, pero es algo más fuerte y tenemos que estar preparados, ¿no?